En el video de hoy, bros, derrotaré a todos los bosses del CA1 con la fruta Dog, pero full a doble UK. ¿Será que al terminar este video me vuelva un jugador pro con la Dog? Si es así, no olvides dejar un delicioso like. Tampoco olvides estar suscrito en el canal y activar la campanita para no perderte de ninguno de mis videos. Y bueno, pichones, sin más que decir, vamos a iniciar con este video. ¡Let's go! Chicos, pues primero que nada, lo que voy a hacer es ir a la tienda, pues me voy a equipar la Dog, que a ver, ya la tengo comprada permanentemente, y que por cierto, panitas, hace como 2 o 3 videos, yo la desperté por completo, o sea, pueden darse cuenta que todas las habilidades literalmente, bro, ya están despertadas, ya tengo todas, así que vamos a ver si esos pinches bosses NPCs pueden aguantar el poder de la Dog despertada. Y bueno, pues el primer boss que nos vamos a reventar vendría siendo el Gorilla King, que justamente se encuentra en esta isla, que es la isla de la selva. Si no lo conocen, bueno, pues se encuentra justamente aquí. Aquí está el chavalón. Y así que venga, vamos a meterle un buen misilazo. ¡A la bestia, bros! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Ay, qué fácil! Ok, ok, a ver, no vamos a poner las cosas tan sencillas, ¿vale? Vamos a hacer algo, vamos a poner unas ciertas reglas para que esto se vuelva más entretenido. Pues a ver, si me voy a mis estadísticas, pues sí, no es algo realmente justo. Pues yo en mi fruta tengo nivel 2450 y el gorila era nivel 25. Así que bueno, lo que voy a hacer es comprar, pues sí, un refund points que cuesta un total de 75 Robux. Y como podrán darse cuenta, ya reseteé todos mis niveles. Y bueno, lo que haremos básicamente es ponerme ese nivel 25 en la fruta. Y además, solo vamos a poder utilizar habilidades de la fruta. Es decir, no voy a poder utilizar ningún estilo de pelea, golpes, espadas, ni tampoco puedo utilizar la Soul Guitar, ni absolutamente nada. Solo puedo utilizar las habilidades de la fruta. Así que venga, ya reapareció el Gorilla King. Y bueno, pues vamos a volver a dar ese misil de puñetazo. Y vamos a ver la diferencia de daño que ahora vamos a hacer. ¡Hala! 349. A ver, creo que eso ya es un poco más justo. Así que venga, vamos a seguirle metiendo unos cuantos. Espera, ¿qué? ¡Ah! ¡Es que necesito energía! ¡Lol! Inteligente. Luego este de acá, sí. ¡Toma! ¡Toma, chango, tu banana! ¡A casa, Petty! ¡Perfecto! Pues el siguiente boss al que nos vamos a estar funando es este de por aquí, que se llama el Bobby. Y ojito, es nivel 55, así que sí, vamos a tener que subirnos un poco de estadísticas. A ver, creo que es un poco justo si nos ponemos 55 en combate y también 55 en defensa. Para la fruta nos tenemos que poner, a ver, hago las matemáticas, 55 menos 1. ¡Sí, platiné! ¡Let's go! ¡Perfecto! Pues ahora es momento de activarme el haki de armadura. Y así que venga, vamos a agarrar y toma, pichón. Acá se apetunga, espera, ¿de dónde fui? Uy, aquí está, aquí está, aquí está. Se toma a la bestia, lo agarramos súper, súper bien. Y ahora va nuestra V, que vamos a agarrar a los dos pichones. Y ¡let's go! ¡Sí! ¡Matamos al Bobby! ¡A casa, Petty! El siguiente boss al que vamos a tener que eliminar es este de aquí atrás, que se llama el buen Yeti, ¿vale? Ok, a ver, me voy a subir un total de 54 para que sí sea exacto el nivel 110. Lo mismo en defensa y lo mismo en fruta. No, espera, en fruta vendría 155. Así que, sí, ahí está, 110 en combate, defensa y fruta. Ahora sí, hijo de tu mamá madre, ya estoy preparado para meterte unos buenos pichulazos, bro. ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Te agarramos! ¡Ah, con que no te hace nada de daño esa cosa! ¡Ah, sí! Pero ve esto. ¡Máximo poder! ¡Máximo poder! ¡Lo maté! ¡No! ¡Todavía no! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Dale! Creo que ya agarramos nuestra C y le damos unos buenos zampazos. ¡Todavía no acabamos con él! ¡Está mamadísimo, bro! ¡No, ya, ya, ya! A ver, a mí me hicieron un puñetazo. ¡Claro que no ibas a sobrevivir, pichón! El siguiente boss a funarnos es este de por aquí, que se llama el Vice-Admiral. Y, bro, recuerdo que este panita está mamadísimo. Así que, venga, déjame ver, subo las estadísticas. Como este boss es nivel 130, solo tendré que subirme 10 puntos en cada cosa. Y ahora sí, también te vuelvo a agarrar a ti en los tanates. Luego agarramos mi C. ¡Toma! ¡Ja!
¡A casa! A ver, ya tengo energía. Le metemos un guamazote ahí. Nuestra X para traerlo un poco, acercarlo. Y por último, nuestra B, que es nuestra ulti práctica. ¡Uy, espera! No se murió. Bueno, la sí, güey. Ahora sí, se tiene que morir. ¡Dime que sí! ¡No se murió! Bueno, la Z, ya, rematado. ¡Ja! También te funé a ti, bro. El siguiente boss en reventarnos va a ser este de por acá, que se llama el Warden. Vamos a ponernos un total de 90 en combate, en defensa y en fruta. Buenísimo, ahora sí nos activamos aquí de armadura y... ¡guamazote! Ahora sí, nuestras X, güey. Cuando caiga le metemos una C. ¡Let's go! Ya, casa, toma. ¡No! ¡Hala! ¡Ya, casa! Ahora sí, hola, ¿viste? Ese güey no quería morir, ¿eh? 10 puntos en combate, en defensa y en fruta. ¡Let's go! Ahora sí, ¿por dónde estás, pichón? Te agarramos por aquí así, saltamos un poco, le metemos un guamazote. ¡Hala! Ese también está mamado, ¿eh? Yo creo que ahora sí los bosses nos van a empezar a costar un poquito más de trabajo. Pues la verdad es que ya tienen bastante vida. ¡Uy! Ya no le queda casi nada, ¿eh? Le hacemos con nuestra C, lo agarramos de los tanates y en cuanto caiga... Bueno, pues nada, le metemos la X... No, y ahora sí, ya se murió, madre mía. Ahora sí me toca contra el Flamingo, güey. A ver, Flamingo es nivel 240. Espérate, 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 déjame, me subo unos cuantos puntos. ¡Wow! ¡Más despacio, velocista! Dale, me tengo que subir 10 más. Perfecto, ahora sí, don Flamingón. Ahora sí te meto los guamazos que quieras. También a ti te reviento, pichón. No creas que porque eres el boss de esos dos pichones, tú me vas a terminar reventando. Nah, pero no sabes con quién te metes. Te mandamos un miselito. Y por último, nuestros puñetazos de más. Ahora sí, bro, nuestra V. No, espera, ¿qué? ¡No lo mató! ¡Es que tú todavía estás más mamado que los otros dos! Pues me costó de verdad uno y la mitad del otro matarlo. Nos tenemos que subir un total de 110 puntos en combate, en defensa y en fruta. Y ahora sí, bro, estoy ready. Agarradón de tanates también para ti. Unos buenos miselitos. Venga, a ver, ya no le falta mucho para morir, así que le hacemos unos cuantos combitos. ¿Puede ser que muera? No, todavía no. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita le metemos una V. Toma, no se murió. ¿What? No se murió. Bueno, toma, zambombazo. ¡Ja! ¡A casa, piti! Venga, voy a subir 75. Ya se la saben, combate, defensa y fruta. Buenísimo, ahora sí, ya lo pudimos agarrar de los tanates también a él. Buenísimo, unos cuantos combos. No les voy a mentir, la verdad es que tengo un poco de miedo. Últimamente los bosses están poniendo mamadísimos, güey. Y luego este de por aquí, según yo, tiene una clase de reborn o algo así. Porque cuando lo matas una vez, según yo, como que vuelve a reaparecer. Vean, me lo funé y ya tiene como su versión 2, que todavía está más fuerte que el pasado. En cuanto caiga, le metemos una V que le empieza a hacer un montón de daños. Nuestra Z y... Sí, esperen, me equivoqué, fue la X, no la Z. Pero aún así lo maté. Vamos a subir nuevamente 75 en todas las cosas. Le metemos nuestra V... unos cuantos guamazos. Después de esto, nuestra C, claro que sí. Y ahora sí, nuestra V. Ya, acaba con él, güey. Acaba con él, por favor. ¡Sí! ¡Lo matamos con nuestra V! 35 en combate, defensa y fruta. Nuestra X. Y en cuanto vaya a caer, le metemos zambombazo. Después de eso, le damos... Espera, ¿dónde quedó? ¡A la vista! ¡Está mamadísimo! ¡Esto me va a costar mucho trabajo, güey! ¡A la vista! ¡Dime que sí lo mato, güey! ¡Por favor, dime que sí! ¡A la... Bruce, me quedé como a 600 de vida esta vez! ¡Ha llegado el momento! Último boss del CA1. Y es nada más y nada menos que el Cyborg. Bruce, este boss está más que mamado. Realmente está súper fuerte. Tiene músculos en los músculos. ¡Cielos, qué macizo! Pero creo que hoy se topó con pared y no va a poder contra mí. Sé que todos los galaxianos están conmigo, así que por favor, todo el mundo comentando en este preciso momento un corazón morado para que me puedan dar la fuerza suficiente para derrotar al buen Cyborg. Así que, chicos, deséenme mucha suerte. Para empezar, el Cyborg es nivel 675, así que me tengo que igualar al mismo nivel que él. Así que nos vamos a subir un total de 100 puntos en combate, en defensa y en fruta. Y ahora sí, chicos, que empiece los guamazos. ¡Toma! Para allá simplemente tengo que tratar de que no me toque, que no me haga ningún tipo de habilidad. Porque si lo llega a hacer, bros, de verdad, lo voy a sufrir, ¿eh? O sea, Cyborg mete unos buenos pichulazos
y yo no quiero pertenecer a ellos. Así que vamos a hacerle nuestro V. Toma, 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 toma. Y es que, a ver, tampoco es imposible matarlo. ¿Me explico? Nada más que la verdad es que yo tengo unos malos recuerdos de cuando yo estaba medio nupsito. Y la verdad es que el Cyborg sí me costaba bastante trabajo. Porque, a ver, tiene como esa clase de pistola que me empieza a dar sin necesidad de que yo me acerque. Entonces, Bruce, de verdad, a ver, ¿a cuántos de ustedes se les ha complicado? Porque Cyborg está mamadísimo. Venga, al parecer ya no tiene tanta vida, así que buenísimo, vamos a volverlo a agarrar de los tanatitos. Lo azotamos, ya se la saben, es la técnica que realmente me está gustando en matarme a todos los bosses. Por último, le metemos nuestra X. No sé si con esto vaya a ser suficiente. No, al parecer no, pero no importa. Para eso tenemos nuestra V, para que con eso lo podamos rematar. Y... no, ¿what? Espera, ¿what? Bueno, nuestra X, toma. ¡Sí! A la bestia, Bruce. Es que yo pensé que lo iba a matar desde mi V y terminó muriendo con mi X. Bueno, pues chicos, básicamente he terminado con todos los bosses del CA1. La verdad es que... ah, Bruce, el haberme igualado el nivel al mismo nivel que ellos... fue un reto mucho más difícil, además de que no pude utilizar estilos de pelea, mi espada, tampoco la Soul Guitar, ni tampoco mi raza. Entonces, básicamente, eran peleas limpias donde solo pude utilizar la Dog Full AWK contra ellos. Si este video llega a más de 2000 likes, iremos por los bosses del CA2. ¡Adiós!